¡Yúbele! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Hello, hello, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Puro show! Más adelante regresamos con la trampa. Tenemos a Gloria con nosotros. Hola, Gloria. Hola, ¿A quién le quieres poner la trampa, corazón? Hi. A mi pareja. ¿Cómo se llama tu pareja, oye? Beto. ¿Y por qué tú? ¿Qué hizo el Beethoven? Yo sospecho que anda con mi best friend. ¿Cómo que? ¿Y por qué le sigue llamando best friend si piensas que te están pintando los cuernos con ella? Bueno, hasta no ver, no creer. Ah, ok. Muy bien. Sospecha tampoco de su mejor amiga. A ver, ahorita regresamos con la trampa. Y Gloria, ¿será que le ponen el cuerno con su mejor amiga? Ay, ojalá no. Al momento de solicitar tu participación en la trampa, el bueno, la mala y el feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Ahora, el momento más temido por los que duermen con el celular debajo de la almohada. La trampa. Vamos con la trampa, tenemos con nosotros a Gloria. Le quiere poner la trampa a su marido porque sospecha que anda con su amiga. ¿Cómo supo él de tu amiga o qué? ¿Se la llevas tú? ¿Se la presentaste? ¿Se la trajiste o qué? Ella es mi mejor amiga desde antes de casarme yo con mi esposo. ¡Órale! Ay. Oye, pero si sospechas de ellos, ¿ya lo intentaste hablar con tu mejor amiga o con tu pareja? Decirle, oye, esto no me está gustando, está medio raro. Ya nada más. No, Pau, porque hay que ver la lealtad. ¿Qué has visto? Cuando están juntos, él se concentra mucho en ella, rozones o coqueteo, ¿o qué? Oye, rozones. No hace falta eso, feo. Los textos lo dicen todo. El estar todo el tiempo en el celular, muy muy de risa, muy aquí. Oye, Gloria, ¿y en el celular siempre está hablando con ella? ¿Tú les has cachado mensajes de texto o conversaciones o qué? Sí, claro. ¿Y qué se dicen? ¿Qué dicen? Podemos salir, A ver, espérame, Gloria. ¿Cómo te va? Okay. Mucha atención, atención. ¿Y tú qué le dijiste a tu marido de estos mensajes? Yo se los rebano. Ah, ¿somos amigos? ¿Cómo crees que te voy a hacer eso con tu mejor amiga después? Nosotros estamos casados, ¿y eso qué tiene que ver? Claro, claro. Oye, ¿antes no se llevaban así y ahorita ya se llevan así? ¿O sea, hubo un cambio? Sí, no... No, sí, un cambio de un tiempo para acá. Yo creo que mientras que ellos, no sé, los hombres, encueran con la mirada y violan con el pensamiento. Oye, ¿y qué pasaría si cachas que realmente tienen una relación? ¿A quién le dejarías de hablar? ¿Te separarías de él, de ella o qué? A los dos. Ok. Espérame, ¿qué eres tu marido? ¿Él no tienes hijos o qué? No, sí, pero no por eso voy a dejar de... ¿De es mi dignidad primero, feo. Claro. Aunque me duela, pero... Los dos, porque el hombre que engaña una vez, ya no paran. Pues ¿a poco no, Pau? Yo opino lo mismo que tú, amigo. ¿Y si engaña dos veces? ¿Engaña tres? Sí, okay. Para, ya para. Sospeché. Oye, ¿y esta amiga qué te dice? ¿Nada? ¿No se ha alejado de ti ni nada? No, pues, ahora menos. Cada rato va a la casa y, oye, que vamos a la carnita asada o que vamos por ahí de paseo. ¡Ay, qué casualidad! Oye, ¿y ella no es casada, tu amiga? Ya tiene un buen rato que se divorció. ¡Anda! ¡Válgame Dios! ¿Cómo se llama? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Divorciada, ya todo le vale, pues. Lo siento, Gloria, en decirte esto, pero pues es culpa tuya. ¿Para qué la traes allá a la casa y para qué la traes contigo? ¡Le traen carne al león! Pues claro. No, ¿Cómo se llama tu amiga? Mi amiga se llama Beatriz. Ok, ahí le vamos a marcar, no haga ruido a tu marido, ¿eh? Bonitas, anda, y qué bueno. Acuérdense de esto. La divorciada y la soltera quieren que todas las amigas estén iguales, maizados. Bueno. Sí, con el señor Beto, por favor. Sí, él habla. ¿Cómo está? Aquí, descansando. Qué bueno, mire, le habla... Ahorita. ¿Perdón? En la hora del break. Ah, qué bueno que lo agarré en la hora del break. Mire, le habla Andrés Maldonado. ¿Y quién es usted? Disculpe. Lo que pasa es que yo soy promotor de una compañía de música, oiga. ¿De música? Sí. Oh, pues está bien. Ajá, promociones. Oh, promociones. Muy bien. A ver, mire, ¿de qué se trata? Lo que pasa es que hicimos un sorteo al azar y salió toda su información. Está a punto de ganarse un par de entradas para el regreso del Grupo Firme con un homenaje al Divo de Juárez, Juan Gabriel. Oiga. Ey. Quiero saber
¿Cómo es de que ustedes agarraron mi nombre? ¿Sí se trata de veras de boletos o me están vacilando? No, señor. Lo que pasa es que nosotros estamos enlazados directamente con la compañía telefónica que usted utiliza. Ellos nos vendieron un grupo de información, hicimos un sorteo al azar, sale su nombre con su número de teléfono y dijimos, aquí está el ganador. Pero si no le interesa o tiene miedo, cree que somos un scam, ¿qué le vamos a hacer? No, señor, podemos buscar a alguien más que esté interesado. No, pues yo estoy interesado, pero ojalá que no me va a dejar plantado. Señor, lo único que necesito yo es un poquito de información y con eso ya se ganó los boletos. A ver, diga. Primero que nada, el nombre de usted ya lo tengo, el nombre completo es Beto, ya lo tengo. Nomás necesito el nombre de la persona que lo va a acompañar el día del concierto. Pues ahorita, por pronto no le puedo dar el nombre, tengo que hablar con ella. Permítame una hora y yo le resuelvo, le contesto para ver si puedo darle el nombre de ella. ¿Qué tal si me lo da y lo pongo on hold y le marco en una hora después? Porque necesito la información ahorita para asegurarle los boletos. ¿Cómo se llama? Se llama Beatriz. Beatriz, ok. Sí. Perfecto. Entonces, ¿va a ir con Beatriz al concierto? Con Beatriz, sí. Ok. ¿Beatriz es su esposa, su novia? Perdón. No, ando con ella nada más, por eso... Órale, sí. está muy guapa Beatriz, entonces. Oh, olvídese. Oiga, ¿y por qué no mejor lleva a su esposa Gloria? Porque es un concierto muy bonito. ¿Sí me explico? Mire, no somos de ninguna compañía productora ni de promotores de música. Somos del show El Bueno, La Mala y El Feo. Yo soy El Feo y tenemos a Gloria en la línea. Nos pidió que le hiciéramos la trampa, que porque usted anda de volado con su mejor amiga, la Beatriz. Ahí está Gloria, así no, cayó el vato, anda con la Betty. Con que meses andamos, ahorita que llegues a la casa vas a tener tus trapitos. Ahora sí vete con Beatriz. Yo nunca. A mí no me importa, plantada. A mí me vale cacahuate, así como a ti te valió cacahuate. Con Beatriz, a mí así, no, a mí me vale, sí, me quieres, pero con otra. En cuanto llegues a la casa, de cuenta que vas a tener tus trapitos en la calle y te me vas a mucho a. Yo así espero una oportunidad contigo y al llegar a la casa platicamos. No estés jodiendo. Al rato no vamos a platicar nada. Así que te vaya bien y a la... Es más, tú me la presentaste a la hora que quieres y tú me la presentaste. Esta fue La Trampa. Donde caen mecánicos, zapateros, cocineros y hasta mis compas de la constru. Así que mejor no seas tranza ni mentiroso, porque el próximo ganador podría ser tú. A ver, mujeres solteras, mujeres divorciadas, andan sonsacando a tu pareja, a tu esposa, amigos divorciados, solteros, sonsacan a tu marido. ¡Hijos de su mother! 1-855-370-3100. A ver, ahorita regresamos con tus llamadas. ¡Ay, no! Martillazo en... Una mujer soltera quiere mantener a las demás amigas también así solteras, divorciadas. Con sacadora la vieja. ¿A qué las meten en el grupo? Cuidado con esas desmaitas. A luego las llevan a la casa. ¿Y pues qué pasa? Se le antoja el marido de la otra. Grupitos de víboras. A ver, 1-855. Les ha ido muy mal en la vida a ustedes dos, 370-3100. A mí sí. Los escucho muy sentidos ante la vida. A mí sí. A ver, tenemos a Adriana con nosotros. Hola, Adriana, ¿qué peteo? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Adriana. A ver, ¿tú eres casada, soltera? ¿Qué onda, Adriana? Mira, yo estoy casada, okay. Pero a ustedes les gusta el pleito, la verdad. Les gusta el pleito en la mañana, ¿verdad? A ver. Se toman el cafecito y de una. Así son. Y sí. Alguien les hizo mucho daño. Alguien lo tiene que hacer, Adriana. Alguien lo tiene que hacer. Oye, Adriana, a ver, pregunta. Tú como casada... ¿Metes a amigas solteras o divorciadas ahí a tu casa? ¿Te juntas con ellas? ¿Qué onda, Adriana? A ver, platícanos. Yo tengo amigas divorciadas y solteras y ellas no tratan nada. O sea, ya les ha pasado lo suyo, ¿no? Entonces, pero no, ellas no lo sonsacan a uno. Mira, y lo que dijo el señor, de que tú me la presentaste, eso no tiene nada que ver. Así es. Uno puede presentarle al marido, la mujer que sea, y si lo ama uno, lo va a respetar. A ver, ¿y de quién es culpa entonces que la amiga se meta hasta el fondo? ¿De la mujer que anda metiendo ahí a la amiga
o del marido que es un perro desgraciado? 50-50. De los dos. 50-50. Ella tuvo la culpa por meterla a la casa y él de meterse con ella. Entonces, ¿me entiendes? Uno no debe ser, no, ¿sabe qué? Cada uno en su casa. ¿Por qué tengo que tener a mis amigas metidas en la casa siempre? No, sí, Adri. Uno está ocupado con su propia vida, que es en su casa y yo me quedo en la mía. Sí, pero hay amigas que uno cree que sí son amigas y luego sí son medio envidiosonas. Y cuando ven que el marido te trata bien, te cuida, te quiere y todo eso, les da así poquito de envidia. Hay veces hasta tus hermanas. Sí. No nos vamos muy bien. Sí, sí, sí. Y a mí claro, me ha pasado claro todavía. Sí, no. Hay que tener cuidado. ¿Tú tienes alguna amiga en la que sí confíes o nunca te ha pasado que una amiga te haya querido robar a tu hombre? Ah, bueno, ahorita con las amigas que tengo, sí confío, como te digo, ando con amigas, casi que todas están casadas, y bueno, y las solteras y las divorciadas andan en su propio bonche, o sea, ellas andan en su cosa, porque yo tengo mi bebé desde hace 4 meses y casi no salgo. Adriana, quiero estar en mi casa con mi bebé. Pero ¿estás de acuerdo que de repente las solteras ahí en el grupo o las divorciadas son las que vamos, el fin de semana, ajá, y luego nos quedamos en un hotel y al otro día... Y un stripper. Espérame, o salen a la cenita, ha pasado, salen a la cena y de repente, ¿qué onda? ¿A dónde nos vamos de aquí? Hey. Y ya le quieren seguir club y todo. Pero ¿qué es lo normal? La esposa debe decir, ¿no? ¿Qué es lo normal? Tan solteras, pero quieren llevarse a las casadas también, Adriana, ¿sí o no? Sí, es cierto. Tengo una amiga que no le confiaría a mi esposo ni en 3 cuadras. Porque a ella le gusta salir con hombres casados porque ella dice... ¡Preséntamela! Me dan dinero, me sacan a pasear todo y me voy a dormir sola. Yo, a mí me caen bien esas. Oye, ¿y por qué es tu amiga, Adri? Si ya sabes cómo es. No, mira, yo trabajaba con ella, la conocí aquí en mi trabajo... Y claro, no sabía cómo era. Y ella se fue de la oficina. Y ahorita está en un town aquí en Texas. Ajá. Por ahí de repente me escribe, hola amiga, ¿cómo está? ¿Cómo está el bebé? No te hagas, Adriana. En la foto que subes con tu marido te pone fan de tu relación. ¡Ay, no! ¡No! ¡No la tengo en Facebook! ¡Ay, ya! Pero ella sí te tiene y te sigue en el Instagram y le da like allá. ¡Pero ella siga a tu marido! ¡Cuidado con eso! ¡Mándame una foto de la amiga esa! A ver, tenemos a Omar con nosotros. ¡Hola, Omar! ¿Qué peteo? A cuidarme de esas. Aquí nomás. Saludos, compadre. Oye, ¿qué onda con las amigas de tu esposa? ¿Se meten ahí contigo? ¿Te llaman? ¿Te siguen? ¡Tan buenas, primero que nada! No. Mira, lo que pasaba es que... mi vieja les platicaba que yo, no su presumir, pero el Superman del cuchiplancheo. ¡Ay! Pues imagínate qué propaganda. ¿Y luego qué pasaba, Omar? ¿Qué hacían las amigas? Decía, ay, no, pues mira, yo no soy su kriptonita. En diferentes ocasiones, ya las 3, las 4 ya sabían ese rollo y pues me molestaban. ¿Qué te decían, Omar, o qué? Pues no me decían nada, pero sí me decían, oye, ¿y a poco sí muy bueno para las amigas? Ay, nomás para el gasto. Pues. Oye, Omar, espérame, ¿pero cómo te lo decían? ¿Por mensaje en Instagram o cuando así? ¿Por persona? ¿Solito en persona? En la peda. Una cerveza, chocas. ¿Y tú qué hacías ahí hablando con ellas? Ay, ¿qué les decías? Cálale. Vamos a tratar igual que a la esta y así. Le decían, ay, Omar, méteme tu batimóvil. A la baticueva, porque él es como Batman. No, yo era calmado, ¿no? Además, pues no me gustaba. Pero imagínate que me hubiera gustado una de ellas. En corto se arma. ¿Cómo que no te gustan? Si cualquiera, lo que caiga, loco. Y la verdad, Omar, la verdad, la neta, ¿le entraste o no le entraste? No, la neta no le entré, pero pues no podía dormir tranquilo porque pues mi cabeza daba de vuelta. Ay, sí, cuidado con la cabeza, no te la vas a arrancar. ¿Y de quién era culpa? ¿De quién era culpa? ¡De la vieja! ¿La pajuelona? No, claro, de la esposa. ¿Cómo se atrevía a llevarte de fiesta con ellas? Ay, pues sí, y tú ahí bien feliz. Y hablar de él. A luego preguntan, ¿qué se le da? Ándele pues, está bueno. No, y aparte de todas las mentiras que les decía que del Batman... ¡Habla de mí, Chayo! Cuéntales a tus amigas. ¿Para qué, feo? Pura tristeza. Eso, ¿eh? ¿Qué puro lamento va a contar? Soy un tigre. ¿Eh? Un león, diles. Cálmate tú, güey. ¿Y eso qué? Cállate. Ay, 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 no te vuelvas loco. Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. Puro show. Puro show.
¿Te gustan las rancheras? ¿Los boleros? ¿O te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. Yeah. O sea, nosotros, el bueno, la mala y el feo, puro show en podcast. Vamos a regresar con la abogada en casos de migración y tus preguntas al 1-855-370-3100. Porque dicen que la orden ejecutiva que firmó el presidente de los Estados Unidos está bien confusa. Te lo vamos a aclarar. Ah, regresamos. Vamos a darte la quebrada de que le hagas una pregunta a la abogada en casos de migración al 1-855-370-3100. Porque dicen que la orden ejecutiva que firmó el presidente de los Estados Unidos está media confusa. Y hay una morra que llegó a este país en el 2003 de mojarra y no ha arreglado, pero tienen una hija, tiene una hija de 21 años, pero con la nueva ley a lo mejor no le va a beneficiar. Por eso vamos a dar la bienvenida a la abogada en casos de migración, Vanessa González. Vanesita. Hola, abogada, ¿cómo está? Hola, buenos días. Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda todo en cabina? Muy bien, gusto saludarla. Millón. Oye, Vanesita, ¿cómo la ves con esta morra y con la ley ejecutiva que firmó el presidente de los Estados Unidos, que dicen que está confusa? Mira, déjame aclarar la situación. Es una buena pregunta, ¿ok? Por ahora, los padres y las madres de ciudadanos no van a poder beneficiarse de este nuevo programa. Solamente se le está ofreciendo a los esposos y las esposas de ciudadanos y también los hijos menores de 21. Ajá. Ah, muy bien. ¿Y la entrada legal o documentada es importante o no tiene nada que ver, abogada? ¿Entró ilegal? Sí, ella entró ilegal, ese es el problema. Si entró legalmente, entonces perfecto, no le hace falta este programa si este programa se le ofrece para eso mismo, arreglar esa entrada ilegal. Ah, muy bien. Pero entró hace 20 años la doña. Pero la verdad es que hay que consultar, tal vez existe otra opción para ella. Perfecto, tenemos a Chuy. Hola, Jesús, ¿qué peteo? ¿Cómo estás? Buenos días, viejo. Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada Vanessa González, por favor? Oye, mi pregunta es, mira, te voy a contar algo rapidito. Yo y mi esposa ya tenemos 23 años aquí en Estados Unidos. Entramos con visa y con permiso. No tenemos récord criminal. Esos mismos 23 años que tengo aquí en Estados Unidos, estoy pagando mis impuestos. No tengo récord criminal. Estamos inscritos, somos miembros de una iglesia. Y tenemos un hijo ciudadano, también tenemos una propiedad, una casa que ya gracias a Dios ya la pagamos. Tengo un hijo que el próximo año cumple los 21 años. Uh-huh. El proceso para mí, para mi esposa, la petición, yo pienso que va a ser fácil, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, va a ser simple. Como entraste legalmente, el hijo siendo ciudadano, vas a poder arreglar inmediatamente después de cumplir los 21. Sí, pero mi pregunta es, yo conocí a mi esposa ya tenía dos hijos, ¿verdad? Ellos son de México, ellos ya están aquí, tienen los mismos 20 años aquí, ellos tienen protección del DACA, están protegidos por el DACA. Mi pregunta es, cuando mi hijo haga la petición para mi esposa y para mí, ¿también van a poder entrar ellos en el paquete? Ellos ya son mayores de edad, ya pasan los 23, 24 años. Okay, sí, es una buena pregunta. Entonces, en este caso, como el que se está pidiendo es hijo ciudadano, en este caso no hay como derivados, no se puede meter junto en la misma aplicación. Él tendría que pedir a los hermanos separados. Sin embargo, si te casaste antes de que los hijos cumplieran los 18, sí eres el padre y vas a poder solicitarlos cuando tú ya tengas los papeles. Perfecto. Tenemos a Miguel aquí en la línea. Estamos con la abogada Vanessa González. ¿Qué le quieres preguntar a la abogada, Miguel? Buenos días. Buenos días. Ay. Disculpe, mire, yo soy ciudadano americano y mi esposa entró una vez, la primera vez, y la agarraron en el desierto y la echaron para México. Intentó la segunda vez y ya pasó. Eso fue, estamos hablando de 23 años atrás. Ella nunca ha tenido problemas aquí con la policía ni nada. Le habían dicho anteriormente que podía arreglar, pero tenía que salir y ella pues no quiere dejar a las niñas solas, entonces no, por eso no ha podido. Quería saber si esta nueva ley le va a ayudar.
Ok, bueno, en este caso, como ella fue detenida, tendríamos que revisar las follas, el récord de la frontera para asegurar que fue una salida voluntaria. Es muy probable, si ocurrió hace 23 años y ella es de México, con tal de que fue salida voluntaria va a poder arreglar, y sí, exactamente, este programa es para evitar esa salida, para hacer proceso consular y arreglar en vez aquí dentro de los Estados Unidos. Eso hay que aprovechar, Miguel. Abogada Vanessa González, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde la gente, si le tiene preguntas, la pueden llamar y también seguirla en redes sociales, por favor? Sí, claro, gracias a ustedes. Nos pueden llamar ahora mismo. La consulta es completamente gratis al 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, o nos pueden seguir en Instagram en @defensora. Gracias, gracias. La abogada de inmigración Vanessa González por estar con nosotros. Eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Puro show! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euforia Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.